Salutacions, senyores i senyors. Benvinguts a l'informatiu que 12 Televisió realitza per a les comarques alacantines de la Marina Alta, la Marina Baixa. Com solen fer cada dia, comencem fent-los un xicotet resum d'algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. Els parlarem sobre les novetats del doble crim ocorregut a la localitat alacantina de Xaló el passat mes de març, quan moria assassinat a tirs un matrimoni anglès. Han detingut el presumpte autor dels fets. Al TEA, el pròxim 21 de setembre, s'obrin les inscripcions per a les escoles esportives municipals. Parlarem sobre la iniciativa L'Alfàs del Pi, Ciutat Intel·ligent. Sobre la festa de la Verema a Benidorm, parlarem de l'ensinistrament de gossos a la Nucia, sobre la gala de l'esport a la Vila Joiosa, i els cridarem l'atenció sobre la necessitat de donar sang amb la campanya organitzada per la localitat de Calp. Tras más de 5 meses de investigación, la policía ha detenido a un hombre de 63 años como presunto autor del asesinato de un matrimonio en un chalet de Xaló, ocurrido el pasado mes de marzo. Una discusión parece ser el motivo del crimen de este matrimonio británico, ocurrido el pasado 29 de marzo en la vivienda de Xaló, según han informado la Guardia Civil, que ha explicado que el detenido, ya en prisión por estos hechos, tenía cierta relación de amistad con las víctimas, para quienes había hecho algún trabajo en su vivienda de manera esporádica. El móvil del crimen pudo ser una discusión entre el detenido y la víctima. Los fallecidos son Peter David Tarsey y su esposa, ambos de 76 años. Tarsey fue deportista olímpico del Reino Unido y llegó a participar en salto de trampolín en las Olimpiadas de Montreal de 1956. El presunto autor de los hechos le disparó a él en primer lugar en la nuca y acto seguido utilizó el arma contra la mujer, al ser ella la única testigo de los hechos. En la mañana del pasado jueves se detuvo al presunto autor de las dos muertes, que ha sido puesto a disposición judicial. Desde dilluns que ve, 21 de setembre, i fins el 28, estarà obert el termini d'inscripcions per a les escoles esportives municipals d'Altea. Així ho ha anunciat el regidor d'Esports, Pere Barber, qui ha recordat que les categories disponibles en l'edició per enguany són les següents: handball, loga infantil, futbol 7, bàsquet, vòlei, pilota valenciana, gimnàsia rítmica, golf i hípica. Així mateix, els esports no municipals seran tennis, tennis platja, pàdel, ping-pong, haikido, taekwondo i kung fu. Els cursos es duran a terme des del 16 d'octubre d'enguany fins al 31 de maig del pròxim 2017. Tota la informació i les inscripcions es trobaran disponibles en el Centre Cultural Juvenil en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. L'informació també es troba ja disponible en la pàgina web de l'Ajuntament d'Altea. L'Alfàs del Pi està entre los municipios aspirantes al Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. La consultora NEC, responsable de transformar Santander en la ciudad más inteligente de Europa, se ha interesado por el proyecto tecnológico en marcha, l'Alfàs Intelligence, un proyecto a la medida del plan estatal destinado a ayudar económicamente a las entidades locales inmersas, como en el caso del Alfàs del Pi, en un proceso de transformación tecnológica. A través del proyecto tecnológico l'Alfàs Intelligence, dirigido por Manuel Bonilla, el municipio aspira a ser incluido en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, dotado con 48 millones de euros. El proceso de reconversión tecnológica está en marcha en el municipio para promover la economía del conocimiento, basada siempre en la creatividad y la innovación competitiva, con un objetivo último muy claro: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El Grupo Municipal Socialista ha criticado la situación que se ha generado en el transporte escolar del municipio después de que la Consellería cambiase el modelo existente hasta ahora. Los socialistas hablan de caos en la gestión que el Ayuntamiento está haciendo de la situación y reclaman más coordinación desde el Ayuntamiento para que los autobuses de Consellería y los habilitados por el consistorio tengan una continuación. No estamos funcionando de una manera coordinada. Hay errores, los papás y mamás se están quejando, han venido muchos a vernos en estos días porque está funcionando muy mal la coordinación, y el problema esencial es que el transporte al Salto del Agua se va a financiar al 100%, bien sea por la consellería o bien sea por el ayuntamiento, para los dos colegios, pero no para los 4 institutos de secundaria obligatoria. Y esto está generando que haya niños
que tengan el transporte escolar al 100% garantizado en secundaria obligatoria, pagado por la consellería, y que haya otros niños, en torno a unos 1.200, 1.300, que tengan que abonar el transporte escolar parcialmente ellos. Es decir, el ayuntamiento solo paga el 60% y los papás y mamás el otro 40%. Y además se tienen que montar en autobuses distintos a los de la ESO de consellería, financiados por consellería. Por lo que respecta a secundaria, desde la oposición no se entiende por qué el gobierno local solo subvenciona el 66% del coste a aquellos alumnos que no cumplen los requisitos del nuevo sistema y no asume el 100% del coste, ya que aseguran se reservó partida suficiente para ello. Lo que reclamamos es una mejor coordinación, en primer lugar, porque la empresa de transporte es la misma empresa, por tanto los autobuses pueden ser idénticos, evidentemente. Y en segundo lugar, lo que reclamamos es que hay 1.400.000 euros en la partida de becas del Ayuntamiento de Benidorm que se destinaron el año pasado, incrementándose en 700.000 euros esa partida para cubrir la posibilidad de que el transporte escolar dejara de abonarse en Benidorm al 100% por parte de la consellería. Y por tanto, lo que queremos reclamar desde aquí es que el Ayuntamiento de Benidorm a los alumnos de la ESO del Salto del Agua les financie el 100% del billete de transporte escolar para que no generen desigualdades entre los que financia la consellería y entre los que financia el Ayuntamiento de Benidorm. Y a la vez, para que exista una mejor coordinación entre todos los dos sistemas de transporte, el del Ayuntamiento y el de consellería. Los socialistas han recordado que ya el año pasado y el anterior el gobierno local tuvo que hacer frente a una parte del gasto del transporte y que no se produjo la descoordinación que se ha dado en esta ocasión. Potenciar el carril bici parece ser una cuestión en la que los diferentes partidos políticos están de acuerdo. Desde el gobierno se anuncian más kilómetros de carril bici y desde Ciudadanos se reclama la creación de uno en la carretera hacia el Albir, una infraestructura que debe desarrollar la Diputación Provincial de Alicante. Nosotros vamos a presentar para el próximo pleno una moción en la que vamos a instar a Diputación a que amplíe el carril bici de la Severo Ochoa, de la esquina de Severo Ochoa, donde tenemos la rotonda, hasta el Albir. Esa carretera, como todos conocen, pertenece a Diputación y creemos que es muy importante que en esta carretera podamos tener un carril bici. Tenemos que tener en cuenta que tenemos numerosos camping alrededor. Sería una forma de enlazar Benidorm con el Albir y con la FAD del PIB. Y al ser una obra que pertenece a Diputación, creemos que estamos en el momento oportuno para que el Ayuntamiento inste a Diputación a que ponga una partida para los presupuestos del 2016 en el que incluya esa obra. Desde Ciudadanos consideran que la bicicleta es un medio de transporte no contaminante que hay que potenciar. Por ello aplauden la decisión de aumentar los kilómetros de carril bici y apostar por la bici como medio de transporte. Yo creo que es importantísimo, ¿no?, el fomentar el que la gente pues empiece a coger la bicicleta, como hay numerosos países que incluso tienen un clima muchísimo peor que el nuestro, y yo creo que es muy importante esa iniciativa. Esperemos que al final la lleven a cabo, porque esto se lleva hablando durante ya muchos años y cada día, bueno, parece que se van haciendo algunos kilómetros más de bicicleta, pero todavía insuficientes para una ciudad en la que Benidorm tiene un clima excepcional y que puede ser muy importante para la gente pueda ir empezando a coger la bicicleta, y que es salud para la gente, y también descongestionar un poco lo que es el tráfico de coches. La petición de Ciudadanos se articulará a través de una moción que se elevará a pleno y que tendrá también su reflejo en otra similar que se presentará en la Alfaz del Pi. El Auditorio Óscar Esplá del Parque de la Higuera acogerá el próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde el 23º Festival de la Vendimia organizado por la Casa de la Mancha de Benidorm. La mantenedora del acto será la concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Roda, Lucía del Olmo Sainz. El secretario de la Casa de la Mancha, Antonio Mejías, ha anunciado también la actuación del grupo Amigos del Arte de La Roda, que amenizarán el festival con canciones típicas. Proclamamos a nuestra reina que este año, como pone en el cartel, Noemí Diego Pertusa, y al principio, como no había reina, pues empezó denominando Festival de la Vendimia. A partir del año 1994 ya se eligió
la primera reina, y claro, pues ya el nombre en sí ya lo hemos seguido arrastrando, por eso pone el 23, digamos, aniversario o 23 festividades de la vendimia y la reina en concreto. Lo que solemos hacer normalmente cada año para este acto en cuestión es traer siempre o intentar traer a un grupo de fuera. Eso repercute en un gasto, evidentemente, y siempre intentamos contar con alguna ayuda. Por su parte, el edil de fiestas, Jesús Carrobles, ha manifestado que se trata de un acto que los manchegos celebran con mucho cariño y en el que además presentan a la reina de la vendimia, que este año es Noemí Diego Pertusa. Yo creo que es un acto que va creciendo cada año y la verdad es que la repercusión cada año la gente va acudiendo más a presenciar. Ellos lo denominan el Festival de la Vendimia y bueno, pues es donde vamos a conocer a la nueva reina de la casa y a las señoritas que van a acompañar en este año. Ya el domingo 20, los manchegos de Benidorm se reunirán en el Hotel Internacional para celebrar una comida de convivencia para un centenar de personas. El rector honorario de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, ha sido el protagonista del acto de inauguración del año rotario en el Rotary Club de Benidorm. El catedrático de Geografía, toda una eminencia en gestión del agua, ha ofrecido una conferencia a los rotarios en la que ha puesto de manifiesto que, a su juicio, el agua ha dejado de ser un problema en la Marina Baixa. El problema está resuelto. Es decir, estamos muy lejos. Han transcurrido casi 40 años de una labor muy eficaz, la del Consorcio de Aguas de la Marina Baja. El Consorcio de Aguas de la Marina Baja tiene unos sistemas de captación de recursos hídricos varios y luego, en última instancia, si hay dificultades, está la transferencia Rabasa-Fenollar-Amadorio, que permite el acceso no solo a recursos del Júcar, sino, llegado el caso, a los recursos que maneja la Mancomunidad de los Canales del Tevilla. Por tanto, si yo le digo que el problema está resuelto, si lo digo de una manera tan rotunda y tajante, es porque el problema del agua, afortunadamente, de abastecimiento urbano, por el esfuerzo solidario de todos, porque ha sido un ejemplar esfuerzo solidario de la comarca, bien articulado por quienes crearon el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, a día de hoy está resuelto. A partir de este acto se abre oficialmente el año rotario, un año en el que los miembros de este club pretenden seguir con su labor filantrópica y solidaria. Bueno, este año, a ver si escuchamos al gobierno, todo va mejor. Bueno, esperemos que vaya mejor, esperemos que vaya mejor. Empezamos con ilusión, empezamos con ganas de ayudar, como es nuestra obligación dentro del Rotary, ayudar a nuestros asociados y, por supuesto, a la gente de Benidorm y la comarca, y en esa idea estamos, ¿eh? Vamos a ver, tenemos ya varios proyectos, como sabéis, está el premio Isidio Cortina al mejor estudiante de la Marina Baixa, hay, desgraciadamente tenemos más peticiones que dinero, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar cubrir lo máximo lo que podamos. Todo un conjunto de iniciativas que irán desarrollándose paulatinamente durante los próximos meses. El próximo domingo 20 de septiembre a las 10 de la mañana en la ciudad esportiva Camilo Cano se celebrará la segunda jornada de encuentro y adiestramiento canino organizada por la ONG USAR 13 Búsqueda y Rescate en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Nuciero. Esta jornada tiene inscripción gratuita y está abierta a todos los públicos, especialmente a los amantes del mundo canino. Y allí se darán a conocer técnicas básicas para conocer a las mascotas. Esta sesión de etología lo que tratamos es de explicarles un poquito a los propietarios, los papás y mamás de perritos, cómo tienen que actuar. Realizamos unos ejercicios de socialización y les explicamos a los propietarios cómo tienen que actuar ante determinadas situaciones que se puedan encontrar en el día a día con sus perros, para que no sean un problema cuando van por la calle. El objetivo es que el propietario conozca y sepa interpretar las conductas del animal, así como aprender a desarrollar conductas correctas en las relaciones del perro con las personas o incluso con otros perros. Por ejemplo, pues cuando se cruzan con otro perro, el otro perro no está socializado o puede ser agresivo o simplemente curioso, pero que no sepa comunicar entre ellos y pueden llegar a tener un conflicto. Cuando ven fuegos artificiales, cuando los escuchan, los truenos, que todos se asustan, pues realizaremos unos ejercicios para que se vayan desensibilizando de todo esto.
El USAR 13 Búsqueda y Rescate es una asociación sin ánimo de lucro de la Marina Baixa, formada por voluntarios, bomberos, policías, personal sanitario, etcétera, que junto a sus perros están entrenados para la búsqueda de personas tanto en la montaña, en grandes áreas, pérdida de personas, como en catástrofes naturales como terremotos, tsunamis, avalanchas o aludes. La Vila Joyosa es una ciudad activa y dinámica en la que el deporte juega un papel fundamental. La Gala del Deporte se convierte cada año en un gran evento que todos los deportistas de la ciudad viven con mucha ilusión. Es una gran fiesta del deporte que todos los aficionados vileros viven con intensidad, una gran celebración que vamos a acercarles para que puedan vivirla de cerca. Recordem que la primera va ser en 1999. Ja té un fort arrel en la nostra població i donant l'èxit de les seves edicions anteriors i la clara bona acollida que se li ha donat enguany. No vaig a referir-me a les bondats de l'esport i de la pràctica esportiva. Persones versades tindran l'ocasió de fer-ho. Perquè precisament vosaltres, els esportistes, sou els que millor creixeu les seues qualitats. Tot aquells que heu optat per l'esport com una opció de vida, o almenys com a part important del vostre dia a dia, coneixeu que no es tracta només d'una activitat física, sinó que l'esport és un complement vital de la formació i de l'evolució integral de les persones. Per això, vull que aquest instant donar-vos a tots la meva enhorabona per haver optat per una vida saludable i positiva a través de la pràctica i el desenvolupament d'una determinada disciplina. L'actual equip de govern de l'Ajuntament, com deia, considerem que l'esport és una de les bases del benestar de la societat, un índex de grau de progrés i prosperitat en el que es trobem. Per això, procurar sintetitzar un any de competició i dedicació a l'esport en una gala com aquesta crec que no és solament just, sinó molt eficaç per a donar a reconèixer els esforços diaris que heu de realitzar i que no sempre es veuen per part del gran públic. En la vila ens sentim orgullosos del nostre esport, un esport que no solament és la fase de competició, sinó molt més. L'esport és cultura de l'esforç, la cultura de la perseverança i la cultura del sacrifici. L'esportista té meridianament clar que la voluntat i l'entrega són una sembra i que sempre existeix la recompensa.
Y ese lliçol i serveix per a qualsevol àmbit de la seva vida. Per això també hem de donar no solament l'enhorabona als esportistes i les esportistes, sinó també les gràcies. Les gràcies perquè moltes vegades vos convertiu en un exemple per a tots. Anem a donar començament a una gala que no es clou a ningú. Totes que cada dia vos alceu amb la intenció d'esforçar-vos, mereixeu el premi del vostre reconeixement, però òbviament cal individualitzar per a donar la forma necessària a un acte d'aquestes característiques. Enguany, com en ocasions anteriors, s'otorgarà un reconeixement a la labor i treball desplegat per un determinat club i equip. El Senaco també reconeixerà el treball dut a terme en aquest últim any per qui han sigut triats com els millors esportistes individuals en les modalitats masculina i femenina. Però a més, i sense basar cap esdeveniment, anuncia que s'homenatjarà una persona que ha dedicat gran part de la seva vida a l'esport en la nostra ciutat, un acalorat i quasi vehement defensor de l'esport, i tot el que això suposa i comporta. Persones com ell que sempre han cregut i defensat l'esport són les que justifiquen l'existència d'un reconeixement públic com aquest. Concloc reiterant els meus parabéns no sols als qui seran premiats aquesta nit, sinó a tots i totes i cadascús d'esportistes vileros i vileres, que a més representem amb orgull el nom de la vila allà on competeixen. Moltes gràcies i una abraçada a tots i totes.
sometimes it's easy. Oh, 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 to run away from yourself. Sometimes I'm lying. De fotos que han salido ahí, la primera etapa yo no estaba en el balonmano. Lo que pasa es que este año se cumplen 50 años del primer partido que se jugó en Villajoyosa y han salido muchas fotos de la etapa, de la primera etapa del balonmano. Luego yo a partir del 93, bueno, a partir del 83, 84, fundamos el Club Deportivo La Torreta. Es cuando el embrión de lo que después es el club de rugby, el club de básquet, el club de balonmano, el fútbol sala. Creamos el Club Deportivo de La Torreta, vamos a un sector de balonmano y el balonmano continúa. Y luego tenemos una etapa de 10 años que el balonmano desaparece.
y en el 93 ya fundamos lo que es el Club Handball la Vila Joiosa, Club Balonmano Vila Joiosa, en el 93, y hasta ahora, pues 24 temporadas participando en competiciones federadas. Y muchos años más. Bueno, ya la verdad es que necesito ya también un recambio. Yo tengo 62 años y atrás veo poca gente que quiera dedicarse a esto, y es una lástima, y por eso aguantamos, para que no se pierda el balonmano. Estamos mejor ahora. Yo, desde luego, lo único que puedo decir es, de todas las corporaciones, un apoyo total a mi deporte, y creo que al deporte en general. Es impensable pensar que en aquel momento la cantidad de clubes y de premios y de cantidades de campeonatos que ganan la gente de Villajoyosa, ¿no? Esto es una cantidad inmensa lo que hay ahora en comparación en aquella época. Esta ha sido una buena temporada. Al final he conseguido medalla de bronce y medalla de plata gracias a mi compañero Miguel. Y bueno, también quedamos subcampeones de España, todo el club náutico, gracias al esfuerzo de todos. Y bueno, a ver si podemos repetir la temporada que viene. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años llevas practicando este deporte? Pues llevaré 4 o 5 años. Y tres, cuatro con el equipo de competición. El Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb l'Ajuntament de Calp i Creu Roja, han organitzat per a divendres 18 de setembre la primera marató de donació de sang dins de la campanya nacional. La cita tindrà lloc en el Punt Jove, en la plaça Constitució, en horari de 9:30 del matí a 8:30 de la nit. A més, en esta jornada solidària s'han previst obsequis per als donants, com a motxilles i camisetes i 2 circuits d'spa. Per a ser donant és necessari tindre una edat compresa entre els 18 i 65 anys i pesar almenys 50 quilos. No obstant això, en el mateix lloc en què es du a terme la donació, un equip sanitari que inclou un metge i personal d'infermeria farà als donants una revisió prèvia per a confirmar que s'està en condicions adequades per a realitzar la donació. Un tràmit que apenas porta uns quants minuts i amb el que es poden salvar moltes vides. Les constructores tornen a posar l'ull en les platges de la Marina Alta. Ja s'han llançat els primers projectes a Dénia i Xàbia. En l'actualitat, almenys 3 complexos d'apartaments estan en obres en els seus trams de platja i les seues promotores els han posat ja a la venda. En els 3 casos tenen previst entregar les claus l'any que ve, el 2016. Enguany s'aprecia notablement la diferència en els preus amb respecte als que es manejaven per l'any 2007. La promoció que s'edifica en els fons, a Dénia ofereix apartaments de 2 dormitoris des de 129.000 euros. Menys econòmics són els de l'altra urbanització, que es construeix a Dénia o la de Xàbia, on els apartaments d'una, 2 o 3 habitacions s'ofereixen des de 135.000 euros. Fins ací el nostre temps d'informació. Gràcies per haver compartit el seu amb nosaltres. Ens tornem a veure demà a la mateixa hora i els esperem. Adeu.